Bueno, buenas noches. Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión. Albino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a esperar que se conecten algunos otros compañeros. Hoy tenemos la presencia del profesor Sebastián Reyes, con el que hicimos la transmisión la semana pasada. Y también va a estar el profesor Gustavo Reyes, colega mío, pues, ¿no? Lo que sí, para los que se vayan sumando a la transmisión de la resolución de ejercicios, se les pide, pues, que pongan me gusta y que compartan. Que compartan la transmisión en sus grupos. ¿Qué tal? Buenas noches, Snyder. Alex Adrián. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, como ven ahí, la primera pregunta es sobre... Es de San Marcos, y es poco, ¿eh? 2014. Y nos hablan sobre las cuitas, ¿no? La obra se llama Las cuitas del joven Werther. Una obra bastante reconocida, parte, pues, de la iniciación de lo que conocemos como el romanticismo europeo, ¿no? Específicamente, en este caso, el romanticismo alemán. ¿Qué tal? Buenas. Entonces vamos a ver ahí. Sí, miren, recién ahorita son las 9:36. Como siempre, pues, a veces demoran un poco en conectarse los demás. Yo incluso voy a compartir la transmisión en mi estado de WhatsApp. A ver si ustedes también pueden hacer lo mismo. Compartir con compañeros que saben que están postulando, con compañeros interesados, ¿no? En conocer un poco más, en repasar. De repente hay gente que ya ingresó. Pero quiere repasar literatura, pues, ¿no? Pero por acá ya Flor de María está dando la clave. Y vamos a ver si eso no es, ya no se preocupen. Bien, entonces vamos por la primera pregunta. ¿Qué tal, John Marco? Saludos. Bien, la primera pregunta dice lo siguiente. Con respecto a las cuitas del joven Werther, novela de Wett, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Y vamos a ver cuál de las cinco alternativas que nos puso San Marcos en el año 2014 es la verdadera. A ver. Dice lo siguiente. Werther es un joven burgués y quien rechaza la naturaleza, falso, ¿no? Él ama la naturaleza. Esa no puede ser la respuesta. Falso. A ver, en esta obra, Carlota, ¿no? Que es esta joven que Werther la conoce cuando ella está comprometida con Alberto. Y bueno, luego ella termina casándose con Alberto. Pero es el amor, pues, soñado de Werther, ¿no? Entonces acá dice... En esta obra, Carlota representa el amor imposible. Sí, es una posibilidad. Puede ser esta la clave. Vamos a buscar otras. El protagonista muere. Bueno, les voy a hacer spoiler, como se dice, ¿no? Lo que pasa es que sí, en la obra, Werther al final se suicida. Él se suicida. Saludos, Albino. Te saludo, ni bien has ingresado. Entonces sí muere, pero no luego de batirse en duelo con Alberto, ¿no? Para nada. Él más bien utiliza un arma para dispararse, y bueno, es triste su fallecimiento. Luego dice, con esta obra, Wett dio inicio al realismo alemán, dio inicio al romanticismo alemán. Pues tampoco no puede ser la D. Y por último, el tema central de la novela es el matrimonio concertado. No, pues no. No es el amor idílico, en todo caso, ¿no? Y acá la clave entonces es la B.
con esta obra de Johann Wolfgang Goethe, ¿no? Las cuitas del joven Werther. Ahí está. Vamos a pasar a la pregunta número 2. Ahí está la pregunta número 2. Es sobre Mariano Melgar Valdivieso, conocido como el poeta mártir, en este caso. Pregunta de San Marcos, año 2018. A ver si por ahí la pueden ir respondiendo. Dice, los siguientes versos pertenecen al poeta arequipeño Mariano Melgar. Es una pregunta que vino en el examen de admisión de San Marcos el año 2018. Vemos, ¿no? ¿Qué dice? A ver. ¿Por qué a verle volví? Silvia querida, ¿no? Dedicado para Silvia. Ay, triste. ¿Para qué? Para trocarse mi dolor en más triste despedida. No es como que él se arrepiente de haberla visto, a Silvia, su amada. Porque bueno, pues no, es también nuevamente como la anterior, es amor imposible, ¿no? No logra al final estar con ella. Entonces, viendo esos versos, ¿qué podríamos decir? ¿Qué expresan estos versos? ¿Por qué a verle volví, Silvia querida? Dice, ¿no? Ay, triste, ¿para qué? Para trocarse mi dolor en más triste despedida, ¿no? Por ese lado. ¿Es que expresa un rechazo clerical? No, un rechazo sacerdotal, clerical, religioso, por lo femenino, no. De ninguna manera, eso no puede ser. Hay sensibilidad romántica. Yo creo que va por este lado, ¿eh? La pregunta. O la respuesta, mejor dicho. Luego dice, el desinterés por las relaciones de pareja. Bueno, acá en ningún momento habla de las relaciones de pareja, ¿no? Así que esto no podría ser. La nostalgia, sí, ¿no? Es bastante nostálgico, triste, melancólico estos versos, pero por la muerte de la amada, en ningún momento, por lo menos en estos versos, se habla de la muerte de alguien. Y por último, te dice, una mezcla de formas quechuas y latinas. Quechuas y latina, latín, ¿no? Acá por ningún lado también está el quechua y el latín. Entonces, ¿qué expresan? Una dolida sensibilidad romántica, ¿no? Creo que queda claro para la mayoría de nosotros. Esta pregunta, si hubiéramos postulado a San Marcos 2018, le hubiéramos contestado correctamente. Pasamos a la pregunta número 3. A ver, aquí. Una pregunta algo amplia. Vamos a reducir un poquito. A ver. Ya creo que ahí entra, ¿no? Sí, encaja exacto. Pero vayan analizando la pregunta. Vayan leyéndola. A ver cuál sería su respuesta, ¿no? Si en el caso postular. ¿Cuál sería la respuesta ahí, gente? Sobre el realismo, hable, el realismo peruano. Dice la siguiente la pregunta. Dentro del realismo peruano, esa pregunta viene en San Marcos, año 2017, por si acaso. Año 2017. Dentro del realismo peruano del siglo XIX, ¿no? De 1800, ¿no? El ensayo. Ustedes saben que el ensayo es una forma de expresión literaria que pertenece al género expositivo, ¿no? El ensayo, donde el autor manifiesta una opinión, una postura, una posición sobre algún tema a tratar. Por ejemplo, Mariátegui, tiene la obra más conocida de él, se llama
7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Y en cada, son 7 ensayos porque obviamente son 7 puntos sobre la economía, la educación, la historia, la literatura que él manifiesta. Acá nos dice lo siguiente. El ensayo desempeñó un papel relevante, no importante, con respecto a la situación política vivida después de la guerra con Chile. Claro, por supuesto. Dicha importancia puede explicarse gracias a que este género... ¿Qué pasó con este género? A ver. Bueno, con esta especie, ¿no? Porque el género, como les digo, es el expositivo. A ver, vamos a ver clave por clave. Permitió el desarrollo de la capacidad argumentativa de nuestros políticos, pero de nuestros políticos, ¿no? Que estamos hablando de literatos, ¿no? No de políticos, en realidad. A ver, propició una aguda, una fina, una punzante reflexión crítica sobre la situación de postración del país. Esta puede ser una clave interesante. Otra. Formó una corriente de opinión a favor de la presencia extranjera en el Perú, todo lo contrario, ¿no? El realismo peruano era antichileno, era antihispanista incluso. Ahí tenemos a Manuel González Prada, Florinda Mato de Turner, por ejemplo, ¿no? Mercedes Cabello de Carbonera, entre otros. Posibilitó una mirada positiva en relación con nuestro pasado precolombino. Claro, ¿por qué no? Aunque no, su fin no fue tanto revalorar el mundo andino, ¿no? Lo que sí fue su fin fue criticar el desastroso papel del gobierno en la guerra con Chile, ¿no? O en la guerra de Perú contra Chile. Y por último dice, cerró cualquier posibilidad de reflexionar sobre el futuro, al contrario. Planteó incluso un nuevo modelo de país, ¿no? Donde las grandes masas populares y amplias capas de trabajadores puedan ser parte de este Estado. Pues la clave aquí es la B. Y tenemos a Manuel González Prada, por ejemplo, con su obra Páginas Libres, Horas de Lucha, etcétera, etcétera. Bien, vamos a pasar a la pregunta número 4. Y nos habla sobre uno de los poetas más queridos, más importantes del Perú, César Abraham Vallejo Mendoza, ¿no? Nos habla sobre él. La pregunta es la siguiente, dice, sobre Vallejo. Ya sabemos pues, que Vallejo nació en Santiago de Chuco en el 1892, ¿no? A fines del siglo XIX, y murió en el 38, en Francia. ¿No recuerdan ese poema que se encuentra dentro de Poemas Humanos? Que dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual... Tengo ya el recuerdo, me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. O jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, no la soledad, la lluvia y los caminos. Bien, entonces Vallejo, ¿qué pasa con Vallejo? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos preguntan? Esta pregunta vino en el año 2018 en San Marcos. A ver. La producción poética, claro, porque Vallejo también tiene producción narrativa, ¿no? Paco Yunque, por ejemplo, ¿no? El Tungsteno. A ver, ¿qué dice? La producción poética de Vallejo ha pasado por diversos momentos, claro. Al inicio fue modernista, luego pasó por el vanguardismo, uno de los máximos exponentes del vanguardismo peruano, y terminó teniendo un tipo de literatura de compromiso social, se le llama. Dice, la producción poética de César Vallejo ha pasado por diversos momentos. Luego de leer los versos que a continuación se presentan, diga a qué periodo pertenecen. Vamos a ver. A ver, ¿qué dice ahí? Vamos a ver uno por uno los versos, ¿ya? ¿Cuál es mi explicación? Esto me lacera la tempranía. La tempranía. Esa manera de caminar por los trapecios. Esos corajosos brutos. Como postizos. Ay, ay, ay. Bueno, acá vemos, pues, el tema de del verso libre, para empezar, pues, ¿no? No hay ningún tipo de rima y nada por el estilo, pues, ¿no? Otra cosa es las palabras. Tempranía, corajosos.
por ese lado. Entonces acá lo que podemos ver es que Vallejo acá es vanguardista, ¿no? Porque obviamente se ve el tema del desobedecer los cánones literarios impuestos, el no respetar métricas, por ejemplo, jugar con las palabras, ¿no? Utilizar ahí las palabras de una manera lúdica. Entonces, a todo ello nosotros le vamos a llamar vanguardismo. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta por ahí? ¿Sí? ¿Se ve borroso? Confírmame. ¿O se ve claro? Bueno, vamos a continuar. La pregunta número 5. También San Marquitos. Ya, esa pregunta es de San Marcos, ahí está. Analícenla primero. Si tienen la respuesta. Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jocelyn Aguilar, ya. Listo. Bueno, esta es la pregunta número 5. También vino en San Marcos, año 2018. Si tienen de repente por ahí la posible respuesta, la pueden ir escribiendo en los comentarios. Sí, me han abandonado los colegas que iban a hacer la transmisión conmigo, pero ya vienen, ya. Sebastián Reyes viene a las 10, me dijo. Estaba con una urgencia. Bueno, el otro profesor Gustavo, vamos a ver. Me ha dicho que ya se conecta, pero no lo veo todavía. Pero igual, tenemos que salir adelante, ¿no? Sacar adelante la transmisión. Bien. A ver, ¿cuál de las siguientes alternativas se corresponde con uno de los rasgos de la narrativa de Julio Ramón Ribeiro? Bueno, recordemos, para empezar, de que Julio Ramón Ribeiro es el mejor cuentista peruano. Bueno, eso según mi opinión. Algunos dicen que es Abraham Valdelomar, pero bueno, eso ya es para debatirlo. Julio Ramón Ribeiro tiene su obra cumbre que se llama La Palabra del Mudo, y en esa obra pues se recogen diferentes cuentos de él, ¿no? Como por ejemplo Los Gallinazos sin Plumas, como por ejemplo Al pie del acantilado, La Insignia, La Botella de Chicha, entre otros. Julio Ramón Ribeiro entonces pertenece a la generación del 50, ¿no? Aunque él no fue el fundador fue Enrique Congrais, con este cuento El Niño de Junto al Cielo, pues, ¿no? O Lima Hora Cero también, un relato bastante interesante. Pero Ribeiro es el máximo exponente, digamos. A nivel narrativo, porque ya también sabemos que en los 50 está Osvaldo Reynoso, también a nivel narrativo, como Los Inocentes, y tenemos a nivel poético, lírico, por ejemplo, Washington Delgado, pues, ¿no? Al autor del canto coral a Túpac Amaru, querrán matarlo y no podrán matarlo, ¿no? ¿Recuerdan estos versos? Bueno, en fin, Blanca Varela también, yo sé, claro que sí. Vamos a analizar entonces la pregunta. ¿Qué nos dicen? Sobre Ribeiro, ¿cuál es una de las alternativas de Ribeiro? Sobre su narrativa, ¿no? Rasgo de la narrativa, alguna característica, a ver. ¿Describe las acciones de sus personajes como una búsqueda entusiasta del sentido vital? No, muchos de sus personajes son personajes marginales, son personajes maltratados por la sociedad, ¿no? Muchas veces personas que no son parte de las élites ni la oligarquía, ¿no? Por ese lado, entonces no va por ahí el asunto, con Ribeiro por lo menos. Manifiesta una actitud escéptica como efecto del examen del entorno social. Claro, ¿no? En Ribeiro nunca se va a ver, pues, un ánimo revolucionario en sus personajes o en sus historias, como que un final feliz, ¿no? Tampoco te plantea un final. Por lo general, los cuentos de Ribeiro tienen un final abierto en sí. Y es escéptico, ¿no? Es claramente escéptico Ribeiro con cómo concibe la realidad, cómo interpreta, cómo percibe la realidad. Bueno, ¿qué más? Representa exclusivamente el aspecto marginal y degradado de la vida urbana, ¿no? Representa exclusivamente, pero es exclusivamente no tanto, ¿ah? Exclusivamente no, porque también hay cuentos o textos que hablan, pues, de personajes de clase media, digamos, ¿no?
Entonces, no es exclusivamente. El universo representado es en las regiones campesinas, nada que ver. Rivero, más bien, es un narrador bastante urbano, ¿no? Todos sus cuentos están, salvo Silvio en el Roquedal y otros por ahí, sus cuentos, sus relatos están basados en la ciudad. Y por último nos dice el tema de la relación entre la violencia social y la formación individual. No, la clave entonces sería la B, ¿no? Por ese lado. Bien, bien. A Rivero lo conocen por ello. Por el tema de lo escéptico. No te vayas a olvidarse. Por ahí te preguntan, Rivero, siempre escéptico. Vamos a pasar a las 6. Sí, Jocelyn, no hay problema. Se va a quedar grabado en el video. Como todos los videos que subo, en realidad, siempre se quedan, se quedan registrados aquí en el canal de YouTube. Lo que se les pide más bien a los que están conectados mientras van leyendo la pregunta es que puedan ponerle me gusta al video para que pueda circular. Y compartan, ¿no? En sus grupos, de repente por ahí, en sus grupos de WhatsApp, de Telegram, en sus redes, para que otras personas también puedan acceder a esta resolución de ejercicios. Que siempre es bueno, ¿no? Para repasar, por la cultura general o para preparación para el examen que vayan a dar ustedes, ya sea para Fuerzas Armadas, policiales, universidades o institutos, ¿no? Siempre te vienen estas preguntas de letras, digamos así. Y ahí vayan leyendo la pregunta. No sé si tienen por ahí alguno de ustedes la respuesta. La tienen excelente, ¿no? A buena hora. Por acá me dicen la D, ya Marco dice la C, ¿no? O sea, para algunos es un símil. Símil es comparación, recordamos, ¿no? Y bueno, anáfora, que me ha puesto Gianmarco, una anáfora es una repetición de palabras, ¿no? Por ese lado. Así que bueno, pues, ¿cuál creen ustedes que pueda ser la respuesta precisa y exacta? A ver si lo tienen. A buena hora. Déjenme ver acá un pequeño. Ah, ya, estamos muy bien. Listo, vamos a dar la respuesta, creo. Y ahora es lo siguiente. A ver, ¿dónde estamos? Ya, aquí. La figura literaria que aparece en los siguientes versos. Justo lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Querrán volarlo y no podrán volarlo, dice por acá. Y está la palabra querrán. Y luego dice, querrán romperlo y no podrán romperlo. Otra vez querrán. Y luego dice, querrán matarlo y no podrán matarlo. Otra vez querrán. Hay tres veces que se repite la palabra querrán, ¿no? Bien, este poema de Alejandro Romualdo se llama, por si acaso, Canto Coral a Túpac Amaru, ¿sí? Generación del 50. Canto Coral a Túpac Amaru, por si acaso. Y es obviamente de Alejandro Romualdo, ¿no? Alejandro Romualdo. Y entonces acá la clave es, como dice Wilmer Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches, hermano. Es anáfora, ¿no? La anáfora consiste en repetir constantemente algunos versos, los inicios en realidad de algunos versos, ¿no? Como este poema de Juan Gonzalo Rose, que también es del 50, no me gustas porque tienes el color de los patios, de las casas tranquilas, y más precisamente me gustas porque tienes el color de los patios, de las casas tranquilas, cuando llegue el verano, y más precisamente me gustas porque tienes el color de los patios, de las casas tranquilas, en una tarde de enero, cuando llegue el verano, y más precisamente me gustas porque te amo, no es y más precisamente, se repite, se llama anáfora, correcto.
Vamos a la pregunta número 7. Esa pregunta viene en el año 2010 en San Marcos. A ver por ahí si tienen la clave ustedes, tienen la respuesta. Yo los leo y lo compartimos. De hecho, pueden también dar sus opiniones, ¿eh? No hay ningún problema. Aquí estamos para conversar, para intercambiar ideas, posturas, posiciones. ¿Alguna idea? Por ahí es la colega Ángela. ¿Qué tal? Buenas noches, colega. ¿Cómo está? Bien, nos dice en la Odisea, ¿no? Sabemos que es una epopeya, al igual que la Ilíada, también es una epopeya. Y así como la Ilíada tiene como personaje principal Aquiles, en la Odisea el personaje principal es Odiseo, o también conocido como Ulises, ¿no? Como Ulises en este caso. Bien, en esta obra donde Ulises llega a la isla de los Feacios y al rey de los Feacios, Alcino, él le cuenta cuál fue pues todo el viaje que tuvo que hacer, pasando por los cíclopes, las sirenas, pasando por Circe, la hechicera, y por Calipso, ¿no? La diosa con la que él estuvo 7 años, ¿recuerdo? ¿Qué simboliza Ulises? Este Ulises que fue el autor del caballo de Troya también, lo que sirvió obviamente para ganar la batalla o ganarle la guerra a los troyanos. Exactamente, Jocelyn Aguilar, su periplo, ¿no? Entendiendo como periplo el recorrido, un recorrido extenso que se hace por el mar. Ese es el sentido de la palabra periplo. Bueno, ¿él qué representa? Vamos a ver aquí. El valor y la templanza, bueno, puede ser la astucia e ingenio, ¿no? Conocido como el astuto, incluso. Es su epíteto. Fortaleza y moral, inteligencia, sí, pero castidad, nada. Ulises era bravo, ¿no? Se metió con Calixto por 7 años, ¿no? Luego, fidelidad y humildad. Bueno, la única acá fiel era Penélope, ¿no? Al final. Y en la clave la B, de acuerdo. Ocho. Y con esto acabamos la pregunta de San Marcos y luego pasamos a la Villa Real. Es mi alma mater, ¿no? Yo estudié en la Villa, ahí por el año 2005 hasta el año 2010 aproximadamente. Yo sé que la universidad son 5 años nada más, pero por ahí pues uno siempre tiene dificultades a veces en algunos cursos, o el trabajo hace pues que a veces uno deja algunos cursos y bueno, demora un poco más en terminar, ¿no? Pero ya está. Pregunta número 8 y última de San Marcos. A ver si por ahí dan la clave. Mientras yo sigo compartiendo por acá algo así. A ver. ¿Tienen ya la respuesta? Los Heraldos Negros, ¿eh? Poemario, el primer poemario de César Abraham Vallejo Mendoza, si no me equivoco, publicado en 1918. Sí, Los Heraldos Negros. Luego María, de Jorge Isaac y Fuente Ovejuna, ¿no? Esta obra de teatro. A ver si por ahí ya tienen la clave, con esos datos que les estoy dando.
A ver, si lo serán los negros, donde está justamente este poema también que dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, ¿no? Donde también este Vallejo le reclama a Dios y le dice, Dios, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación, tú no tienes mareas que se van, el hombre sí que sufre. El Dios es él, ¿no? Por ese lado. Pues acá vemos que los relatos negros es género lírico, ¿no? Es género de la poesía, el género lírico. María es una novela, y bueno, para San Marcos, el género narrativo está incluido dentro del género épico. Así que bueno. Y por otro lado, tenemos Fuente Ovejuna, que es una obra de teatro, ¿no? Entonces, la clave, como ya lo menciona. Querido Gianmarco, es la D. La D. Correcto. Entonces aquí vamos a. Ah, el profesor Gustavo dice ahí, ya entra, dice. Ya, pero Gustavo, así que te espero. El futuro colega Ángel Kisiyupanqui. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Vamos a marcar la clave. A ver, eran los negros lírico. Puede ser estas dos. María épico para San Marcos es épico, o sea, el género épico para San Marcos, el género narrativo para San Marcos está dentro del épico. Y Fuente Ovejuna, teatro dramático, clave de Durex. Ahí está, la clave de. Listo, ahora pasamos a la villa. A la villa rara, no sé si se ve bien. Sí, ¿no? No me va a dar problema. Ahora tienen ahí preguntas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Alguna posible respuesta? Rubén Darío, ya sabemos, Félix Rubén, ¿no? García Sarmiento era su nombre. Félix Rubén García Sarmiento, si no me equivoco. O sea, googlearlo, a ver. Félix Rubén, sí, efectivamente, el verdadero nombre de Rubén Darío, Félix Rubén García Sarmiento, él es el fundador, el iniciador de lo que conocemos como el modernismo, ¿no? Primera corriente hispanoamericana, tanto a nivel poético como a nivel narrativo, ¿no? Tiene como precursores a Amado Nervo, por ejemplo, al cubano José Martí y al peruano González Prada, ¿no? Ellos son los precursores de lo que sería el modernismo, y en Perú el máximo exponente del modernismo se llamó, conocido como el cantor de América, José Santochocano. Yo soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi rima tiene un alma, mi canto un ideal, mi verso no se mece colgado de un ramaje, ¿no? En vaivén calmado de hamaca tropical. Si hubiera sido inca, hoy sería un emperador. Algo por ahí va el asunto con Chocano y su obra Alma América y su poema Blasón. A ver, Rubén Darío, autor de la obra Prosas Profanas y Azul, Travesano, Canto Errante y Azul, bueno, entre otras, pertenece al modernismo, dijimos, ¿no? Al modernismo. Ahí está. Bien, la que sigue. Dos. González Prada, ¿no? Manuel de los Reyes González de Prada y Ulloa, ¿cómo se llamaba? Este escritor realista peruano. ¿Cuál sería en ese caso, en este caso, la clave de la pregunta número dos? A ver, los dejo para que reflexionen.
Dionisio, me dice Ángel. Bien, obviamente, ¿no? En el contexto de la guerra con Chile o la guerra contra Chile, ya sabemos cómo terminó, pues, la población y el país. Entonces, Manuel González Prada fue uno de los principales críticos a todo el proceso vivido, ¿no? Aquí en el Perú. Producto de esto, de esta guerra, de esta nefasta guerra, ¿no? Producto de, o sea, como consecuencia, con el país mutilado, en la miseria y demás, jóvenes estudiantes de colegio hicieron un evento en un teatro, el teatro llamado Politeama, que está en el centro, bueno, que estaba en el centro de Lima, al lado de lo que es el Palacio de Justicia. E invitaron a González Prada, ¿no? González Prada fue al evento, que era para recaudar fondos, y presentó este poema, que no lo leyó, perdón, presentó este discurso, ¿no? Que él no lo leyó, lo leyó Urbina, un alumno, y este discurso cerraba con esta frase, ¿no? Los viejos a la tumba, viejos en referencia pues a los políticos con ideas, obviamente de corruptas, de autosatisfacerse, ¿no? De solamente luchar por sus intereses, y los jóvenes de posiciones, ideas a la obra, a la acción. ¿Y en qué discurso? ¿Dónde está en el Politeama? Muy bien, acá me habían dado la clave. Pasamos a la número 2, 3. Miren, interesante esta figura. ¿Qué figura literaria ven ahí? Se pregunta de la Vía Real. De la Universidad Nacional Federico Villarreal. Hola, Giovanna. No, 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 ya no. No, pues estamos hablando de ese teatro. Tuvo un funcionamiento en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? O sea, 1910, 20, 30, y bueno, dejó de existir el teatro Politeama. No, no existe. A ver, en la 3, ¿qué figura literaria vengo? Ideas. Bien, vamos a analizarlo con tranquilidad y con calma. Amadita, ¿qué tal? Buenas noches, saludos. Ángela, ¿qué estamos? Ah, tranquilo nomás. Bueno, vamos a analizarlo. En tus ojos, mira cómo comienza. Complemento circunstancial del lugar. En tus ojos de luto, dice. Acá está el verbo. El verbo comienza. Y luego está el sintagma nominal, ¿no? El país del sueño. Entonces, ¿cómo debería estar organizada este verso? Pregunta San Marcos también. ¿Cuál es el orden sintáctico de la oración en español, sujeto, verbo y complemento, ¿no? Por lo tanto, debería ser el país del sueño comienza en tus ojos de luto. Pero lo que estamos viendo acá es un desorden oracional. Y a los desórdenes oracionales sintácticos se les llama hipérbaton. Entonces la clave es la C. No sé si quedó claro. Ahí está el profesor Gustavo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Después de Bien, tener bien, aquí, una cólera. hermano. ¿Qué fue? ¿No? Creo que la hubo perdido o Ya no. pues, ya empiezas a darme duro. Y también tú das. Ya pues, ya ves. No, estoy en mi cuarto ahorita. Estoy en mi cuarto aquí.
con mi mesita justamente, estoy aquí pues acompañándote. Bueno, se te escucha recontra bajo, Gustavo. Habla un poco más fuerte. Espera. ¿Me escucha abajo? ¿Me escucha mejor? Ahora está bien, está bien. Y ahora sí está bien. Pues ya ves, ya. ¿Qué tal, Pavel? Sí, pues, un poco escuchando pues la burla de la gente. ¿No? Mi viejo es aliancista, ha saltado como loco arriba. Ay, imagino. Bueno, ya fue, pero hay que aprender a perder. ¿No? Yo estaba acá transmitiendo y no sé cómo escucho, hola, así los vecinos de acá, de Caramayor. Y ya, ¿no? En fin, estamos aquí con preguntas de literatura de Villarreal, Gustavo. Bien, espero que no me vacilen los chicos, por favor, ya fue el clásico. Sigo siendo la de las cosas, pero tenemos ahorita académicos, no académicos. Estás con tu bandera ahí haciendo a lo Perú Libre. Compadre, pregunta 4. A ver. Esa pregunta creo que ya se cae madura. A ver, chicos, esta pregunta 4 es una pregunta que habla de un grupo de escritores que prácticamente le dieron el cambio a la literatura en Hispanoamérica. El miembro de un latinoamericano considerado arquitecto de la narrativa peruana. Yo lo voy a mencionar, Pavel no lo puede mencionar mucho porque por algunas actitudes de este señor que siempre se mete en la política, pero te doy una pista, ¿no? Es autor de... A ver, vamos a preguntarle a los chicos a ver si están atentos con las nuevas producciones de Vargas Llosa, ¿no, Pavel? A ver, chicos. A ver si están... Último cuento de Vargas Llosa publicado. ¿Cómo se llama? ¿Qué dicen? A ver. Estoy acá también en mi celular viendo también la conexión. Ahí compartes tu... Sí, también quería invitarlo, chicos, que el día sábado voy a estar con la Miss. Voy a estar con la Miss Milagros, Aludiri. Vamos a estar en su canal trabajando lenguaje, 10:30 p.m. Si en vez de discoteca, pues entras ahí a trabajar, ¿no? Preguntas, Cepu. El tema 1 y tema 2. ¿Ya? A ver, chicos, vamos. ¿Cómo se llama la última obra de Vargas Llosa? Último cuento de Vargas Llosa. Mientras tanto, también les voy diciendo para que puedan tomar puedan apuntar. Los 4 máximos representantes del boom estaba el argentino Julio Cortázar, Carlos Fuentes, mexicano, García Márquez, colombiano, y bueno, ya lo acaba de decir Gustavo, ¿no? El arquitecto de la narrativa, pero bueno. Así es. Creo que no tiene, ¿no? Último cuento de Vargas se llama El Hombre de Negro, y recuerden que tiene una novela que se llama Tiempos Recios. Entonces la respuesta ahí, chicos, es José Mario... Que se llama igual que nuestro presidente, se llama José Pedro, él es José Pedro Mario Vargas Llosa, ¿no? Así se llama este señor. Jorge Mario Pedro es, ¿no? Jorge Mario Pedro Mario Vargas Llosa, así es. Claro, Jorge y si Mario hablamos Pedro. De su vida, pues su vida de él estuvo marcada por diferentes situaciones, y sin quererlo, la vida le cambió duro, ¿no, Pavel? Porque terminó siendo como su padre. Sin querer, ¿ah? Bueno. Él que renegaba de su padre, mira cómo terminó. Antes de nacer. Sus padres se separaron, ¿no? Y tuvo que irse a vivir a Bolivia con su mamá. Uh-huh. Y luego regresó, se fue a Piura con la familia de la madre. Estuvo por allá. Su abuelo creo que era prefecto, una cuestión así de allá de... Sí, sí, correcto. De Piura, ¿no? Luego su mamá regresó con su papá y ya. Pobrecita el tío. Le metieron a Leoncio Prado, por chistoso. Justo, chicos, también están preguntando acerca también una pregunta, yo también estaba en otra prepolicial. Para aquellos chicos que son de prepolicial también, que son de la Academia Mariano Santos, si te preguntan a ti en qué colegio terminó Vargas Llosa, qué colegio terminó su secundaria, a ver, ¿qué responderías? No fue en el Leoncio Prado, primer dato, ¿no? No fue ahí. Por eso, ellos piensan, ahí está. ¿Dónde, chicos? Una pista. Es en el norte del país. A ver, y ahí escriben los jefes. Ya, chicos, ahí está la respuesta. A ver, ahí escriben los jefes. ¿Dónde terminamos? ¿En el Salesiano? No, él una parte le estudia en Piura también, una parte. Imagino que también de ahí saca su información para hacer... Claro, para los jefes, pues, por supuesto. ¿Y en qué cole? No sabía en qué cole ha terminado, ¿sabes? No tengo entendido el colegio, pero creo que es el mismo colegio que menciona en el cuento. Interesante. Bien, pregunta 5 de Villarreal, dice, composición... donde intervienen héroes reales. Uy, acá la palabra clave es medieval, época medieval, héroes y medieval. ¿Cómo se llama el género que habla de héroes, de las hazañas de héroes, de pueblos, de reinos, pero medievales, ¿no? Interpretado por... Uy, todavía juglar, el mestre de juglaría.
Ahí tenemos, recuerdas, Gustavo, los cantares de Gesta, pues, ¿no? Claro. Los Nibelungos, que es sobre Alemania, creo. Claro, sobre Alemania, los Nibelungos, ¿no? Que habla sobre, justamente sobre la mitología nórdica, los nórdicos. Y luego también está el cantar de Roldán, Francia. También, claro, que habla sobre un caballero, ¿no? Que por demostrar su valentía, se enfrentó solo, ¿no? Se enfrentó solo. También está el cantar del mío, sí, pues. También el cantar del mío, sí. Ah, también no te olvides de Baneful. Este cantar que pertenece a... que está justamente relacionado con la parte de los dioses del norte, ¿no? Dinamarca. Baneful. Dinamarca, ¿no? Bien, entonces, los cantares de Gesta pertenecen al género épico, son en una especie donde se hacía en lengua romance. Claro. Autor anónimo, por lo general, interpretado por juglares, como también se menciona, en defensa de reinos, territorios, y da inicio a la literatura nacional, europea, por lo menos. Europea. Bien, vamos a pasar a la pregunta 6. Uy, ya no hay pregunta 6. Ah, ya, lo que pasa es que tengo otra separada por aquí. Voy buscándola. Entonces, si tienes que comentar algo sobre el mío, sí, Gustavo, mientras voy buscando otro materialcito. Bueno, chicos, el mío sí, tenemos que comentar que es uno de los cantares de Gesta más antiguos escritos en lengua. Justamente, pueden preguntar lengua romance, ¿ah? Recuerden que en español también se le llama lengua romance. Te pueden preguntar por eso. Ahora recuerden que también el manuscrito, ¿no? El manuscrito justamente hay unas hojas que están cortadas con tijeras. Tú te preguntarás por qué, ¿no? Porque seguro esas hojas eran pues las que atentaban contra el rey de ese momento, ¿no? Entonces, por eso fueron cortadas con tijeras. Ahora la pregunta que te hago a ti, si recuerdas, ¿cómo fue reconstruido? ¿Cómo fue reconstruido este manuscrito? ¿Cómo lo reconstruyen? Me está diciendo Ángel en qué buena hora nació, de verdad, los epítetos. ¿Cómo lo reconstruyen? ¿Cuáles son los libros que utilizan para reconstruir este manuscrito? Porque recuerdan que estaban cortados. ¿Qué nos dicen ahí? En los comentarios, porque estoy aquí en mi móvil. Dice, ese era uno de los epítetos de Rodrigo Díaz de Vivar. Claro. El que en buena hora nació, ¿no? El que ciñó la espada también, ¿eh? El que ciñó la espada también. Claro, claro, claro. Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Claro. Recordemos que también le llamaban Pavel Campodóctor, ¿no? Doctor del campo. Era muy experto en estrategia de guerra. El campo, claro, el campo doctor. Entonces, como tú dices, el manuscrito, le están tres páginas, ¿no? Creo que la primera y otras dos páginas que estaban al medio de la obra. Cortadas con tijeras, por algo, ¿no? Algo debe haber visto ahí, ¿no? Que no se llevó a... Claro. Y luego fue Y luego fue completada, como tú dices, ¿cómo se llamaba no recuerdo. La crónica de los 20 reyes de Castilla, pues, ¿no? La crónica de los 20 reyes de Castilla. Es la que lo completa. Siempre hay que saludar a alguien de más, que siempre está conectado, ¿eh? en todos los directos, ¿no? Alguien de más. Alguien de más. esa pregunta, Gustavo, es del año 87, 1987, San Marcos. Dice lo siguiente: marque la serie que contenga tres autores peruanos de la generación del 50. Esta pregunta es interesante, ¿eh? Generación del 50. A ver, tres autores. A ver, chicos, ¿cuál es la respuesta? Ese día Seba nos dejó una pregunta y nunca dijo la respuesta, ¿no? ¿Con qué otro nombre se conocen a la generación del 50? No nos dijo, ¿no? Ahora que entre, vamos a preguntarle. A ver, en la primera, Giancarlo dice Vargas Llosa no es de la generación del 50, pues, es del 60. A ver, Arguedas, indigenista. Ribeiro, justamente Julio Ramón Ribeiro, sí, pertenece, es el máximo exponente. Con Grimes, que es el fundador iniciador, con Limo Bracero y el cuento... El niño de Junto al Cielo. Correcto. Y Zabaleta también. Claro, que Zabaleta. Llena, ¿no? No, si no me equivoco. En la D, Bryce es del 70. Bueno, Vallejo, vanguardista, ¿no? Entonces la clave es la C. Juan Gonzalo Roce sí es del 50. Claro, por supuesto.
Escorza en poesía pertenece al 50, pero en narrativa es indigenista. Bueno, y Vallejo, que es vanguardista, no llega a los... Vallejo muere en el 38. Así que claro, la clave es la C, acá, la C. Por si acaso. Ya ustedes lo subrayan, porque acá no tengo cómo subrayar, porque esta es una imagen, por si acaso, gente. Bien, pregunta que sigue, Gustavo. Bueno. A ver, pregunta que viene, ¿no? ¿Qué pregunta es la que viene, no? El término que expresa la actitud del narrador. Esta pregunta, chicos, es de 96, pero aquellos chicos que postulan a San Marcos también, que sabemos que ya se viene en septiembre, esta pregunta ha vuelto a venir, ¿ah? Ha vuelto a venir, y justamente pregunta lo mismo. El término que expresa la actitud del narrador de Julio Ramón Ribeiro en el desenlace de cuentos Los Años Sin Pluma, no solamente en ese cuento, Pavel, es en casi todos los cuentos. ¿Cuál es esa actitud, chicos? ¿Subjetividad, indiferencia, nacionalismo, escepticismo o esperanza? Recordemos que siempre en los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, siempre los personajes están prácticamente, nunca tienen una esperanza, ¿no? Siempre están con el pensamiento de, siempre con la palabra de pesimismo, ¿cierto? Que las cosas no van a solucionarse. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos? A ver, esta pregunta ya ha venido en San Marcos, actualmente. Sí, esa pregunta es recurrente, ¿eh? Justamente yo creo que al inicio de la transmisión resolví una pregunta sobre ese tema también. Bueno, pues Ribeiro, ya sabemos, Gustavo, que él no tiene una visión positiva de la realidad. No, para nada. Para nada. Incluso incierta, ¿no? Muchas veces, subimos cuentos, no, tiene un final abierto, ¿no? Salvo que hay un cuento especial, Pavel, que se llama La Encrucijada, que sí tiene un final distinto. La Encrucijada. La Encrucijada, recomendado. Sí, muy bueno. Listo, ya lo ha puesto Alex Adriasen, y bueno, otros más. El escepticismo, ¿no? Claro, entonces ya saben, chicos, esta pregunta es el 96, pero ha venido tres veces en los exámenes de San Marcos, ¿no? Tres veces ha venido, así que es recurrente, ¿eh? Seguimos con Ribeiro. Dice, porque está dentro del prospecto de San Marcos, ¿no? Claro, por supuesto. 2004. Las memorias de Julio Ramón Ribeiro han sido publicadas bajo la denominación de... Acá sí me agarraron, ¿eh? No sabía que Ribeiro tenía un libro con sus memorias. Sí, tiene uno. Bueno, El pez en el agua es la memoria de Vargas Llosa, ¿no? Pero sus memorias hasta que perdió las elecciones, nada más, en los 90. Claro. ¿Sabes ahí la respuesta, Gustavo? A ver, chicos, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué dicen ustedes? La edad del hombre, ¿no? Tristes tópicos. Recuerden que él también tiene... Es otro libro, ¿no? Que son prosas apátridas. Pero. Prosas apátridas, claro. Pero acá es la tentación del fracaso. La tentación del fracaso. Acá, Hanna Vargas. Janita, chévere. Claro, la tentación del fracaso. Bueno, sí, es un libro. Pero es un libro publicado póstumamente, pues, ¿no? Póstumamente. Recordemos que Ribeiro. Pero es un libro hecho por él o han recopilado cada. No, es una recopilación, Siempre los libros póstumos son recopilaciones, ¿no? Recordemos que él muere en el 99, creo, ¿no? Para ver el 98. Sí, por ahí. Luego de dar entrevistas. Fue claro, y ese mismo año que él muere gana un premio internacional, ¿no? Es un premio internacional que gana. El premio Juan Rulfo, justamente, lo gana, ¿no? Claro. Bien, la tentación del fracaso, entonces. Una recopilación de memorias de Ribeiro. De Ribeiro. Bien. Nuevamente, Ribeiro, mira, 2004. ¿Eh? A ver, la palabra del mudo. Bueno, ya eso creo que ya lo mencioné o lo mencionamos. Antes que entre estaba hablando del tema. Yo les decía que para mí, Ribeiro, pues para mí, es el máximo cuentista peruano, ¿no? Para mí. Algunos dicen que también es Abraham Valdelomar, ¿no? Pero ahí se está, ¿no? O si no es el mejor, está entre los mejores. Y el conjunto de libros de Ribeiro se llama La Palabra del Mudo, ¿no? Donde tenemos Al pie del acantilado, Alienación, Los Gallinados sin Pluma, El Profesor Suplente, etcétera, etcétera. Entonces aquí la clave es Julio Ramón Ribeiro, con la obra La Palabra del Mudo, ¿no? Claro. Y recordemos, chicos, que también hay que tener claro que hemos tenido dos grandes cuentistas, ¿no? Valdelomar pudo ser mejor, pero lamentablemente la vida se terminó muy joven en él. Y por eso que si hablamos, pues, de dos cuentistas, Julio Ramón Ribeiro
pudo desarrollar más, porque recordemos que Valdelomar nunca llegó a hacer la obra pues una obra, sus cuentos son buenos, pero nunca llegó a tener una obra pues impresionante, ¿no? No pudo, no tuvo la suerte, claro. ¿No? La vida se le acabó muy, muy, muy joven. Exactamente. Muy joven. Prácticamente, una muerte tonta encontró, ¿no? Recién llegado a los 30 años, entonces su obra, digamos, cumbre, nunca pudo, no pudo realizarse por completo, pues, ¿no? Pero bueno, entonces ya sabemos ahí que es Rivero, la palabra del mundo. Vamos a la que sigue, Gustavo. A ver, pues sigue. A ver por ahí. Mira. Ah, ya. ¿Cuál de los siguientes autores ajeno a la generación de 50? Recordemos que la generación de 50 es una generación, chicos, que aparte de ser narrativa, también fue poética. Tenemos la poesía pura y la poesía social. Si te preguntan a ti poesía pura, la poesía pura está asociada a Heró. Y la poesía, no, la poesía pura está asociada no a Heró, sino está asociada a, en este caso, al, ¿cómo se llama este escritor, Pavel? Se me ha ido el Jorge poeta. Jorge Eduardo Eielson, por ejemplo. No, Varela, social está con Vallejo, creo, ¿no? La social, en las 50, la social es Washington Delgado, Juan Gonzalo Rosa. Claro. Entonces, en la pura está con, se me ha ido el nombre de José María Eguren, no, con Eguren. Entonces, aquí Jorge Eduardo Eielson está adentro, Blanca Varela también. Ajá. Pero Bryce no está, pues. Bryce no está en esta generación. Recordemos que Bryce tiene otro estilo. El estilo de Bryce es un estilo irónico. Entonces, por lo tanto, Bryce está dentro del post-boom. Bryce está dentro del post-boom. Claro. Por eso que acá tienes que sacar a Bryce. Está dentro del post-boom. Generación del 70. 70, Bryce, pues sí. Post-boom ya. Más adelante. Todavía está vivo. Sí, pero ¿y por qué se retiró tan rápido? El tío ha tenido problemas, ¿no? Porque le han acusado de plagio y cosas por el estilo. Lo han demandado y todo el rollo. ¿Pero en realidad es? ¿Ha plagiado? Ah, bueno, no, a mí no me consta, pero es lo que se ha hecho público a nivel internacional, pues, ¿no? Con el tema de Bryce Echenique. Y con su obra, pues, Un Mundo para Julio, ¿no? Donde claro, es una de las novelas, justamente hay críticos que dicen que él va más allá él tiene otro estilo, él no lleva los estilos de Vargas Llosa y tampoco el estilo de Gabriel García Márquez, tiene otro estilo. Esa novela tiene, Pavel, un estilo muy demasiado, pareciera que fuera muy, muy coloquial, ¿no? Es muy coloquial, tiene muy mucha ironía. Yo creo que hay influencia, por ejemplo, a Jaime Bailey, por ejemplo. Yo he leído Y además, ¿no? Además, ¿cómo puede burlarse, mofarse de su propia condición, ¿no? Recordamos que él era oligarca. Claro, los Echenique, su tatarabuelo, claro, es el presidente del Perú. Bien, vamos a continuar con la que sigue. A ver, por aquí. Con respecto a la narrativa, justo lo que tú decías, Gustavo, la generación del 50 tiene poesía y tiene narrativa, ¿no? También tiene teatro, ¿no? Vemos teatro con... Y teatro, justamente, ¿no? con uno de los hermanos Bondi, ¿no? Justamente que el fabricante de deudas. El fabricante de deudas. Salazar Bondi también ensayista. Claro, Salazar Bondi. Es muy horrible. Claro, también. En poesía, como tú decías, estaba dividido en dos, ¿no? La poesía pura, con Blanca Varela, Eielson, y la poesía de lucha social, como por ejemplo con Romualdo, ¿no? Juan Gonzalo Rose, Washington Delgado. Claro. Y bueno, y en narrativa tenemos, ya hemos hablado, Rivero, Congra, Zabaleta, ¿no? Por los Eduardo Zabaleta. Ya. Ah, no podemos olvidar, Pablo, también, pero los chicos de repente se preguntarán por Yanacocha, ¿no? Enrique Solari, también está dentro de 50, Yanacocha. Osvaldo Reynoso también con Los Inocentes, dime, claro, Los Inocentes, ¿no? Mira. ¿Qué más? ¿Qué dice la pregunta que viene ahora? Con respecto a la narrativa peruana de la generación del 50, señala la afirmación correcta, dice. Entonces, tuvo como personaje principal al migrante provinciano, puede ser. Propuso una imagen elogiosa de la ciudad. No, para nada, era crítica, no era elogiosa. Desde Lima lo horrible, incluso Enrique Cárdenas dice un monstruo con un millón de cabezas, ¿no? Correcto, así es. Lima. Y Ribeiro incluso menciona en Lo Venado Sin Pluma, en la última parte, y Lima abre su mandíbula y se los traga, ¿no? Efraín y Enrique. Es como que una ciudad muy bien negativa, peligrosa. Describió los problemas sociales del mundo real. Del mundo real, problemas sociales podría ser en cierto sentido ciertos problemas sociales, pero no del mundo real, sino más que todo urbanos.
utilizó un lenguaje elevado y sentencioso. Escéptico, diría yo, ¿no? Bien. ¿Cultivó el relato con finalidad didáctica para enseñar? No. Acá no hay didactismo. Entonces acá la clave es la A, ¿no? Claro. Porque si te das cuenta, el lenguaje elevado no, claro, sería la A, ¿no? Porque realmente, claro. O sea, ellos dentro, recordemos que dentro también de la Asociación de 50 también se trabaja una especie de neoindigenismo, ¿no? Y nos falta mencionar a otros padres, también a Teodoro Vargas Vicuña. Teodoro Vargas Vicuña. Nos falta también al de Ancas, Carlos Eduardo Zabaleta. O sea, ahí está el neoindigenismo. Por eso que el migrante provinciano ya no es el indigenismo que estaba en la sierra, ahora está en la ciudad. Y por eso justamente la apuesta a la... Muy bien. Esa es nada con Sebas. Ahí estaba que me escribía el Sebas. Ese que estaba por el centro, que se le ha dicho... ¿Qué hace por el centro, señor? ¿Quiere que lo asalten? Claro, están comiendo, dice. Bien, vamos a continuar. Entonces la pregunta número... O la que sigue. ¿Cuál es la que sigue? Ahí, justo lo que estábamos hablando, hermano. Ahí está. Pregunta 2008 San Marcos. O sea, como ya ha dicho el profesor Gustavo, es recurrente el tema este de la generación del 50, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿cómo los chicos se pueden dar cuenta, Pavel? Disculpa que te corte. Ellos, por ejemplo, tú revisa justamente los, en este caso, que son los materiales que te dan en la CEPRE, y vas a dar cuenta que se parecen mucho a los materiales antiguos, en realidad. Solamente que han sido cambiados, no modificados. ¿Y aquí la pregunta, Pavel? Dice, la imagen monstruosa y voraz de la ciudad es un rasgo característico de la normativa peruana. ¿De qué década? Ya, bueno, ya sabemos. Hemos venido hablando del tema, como acá también dice Giancarlo López de los Claro. 50. Ya, listo. La que sigue. A ver, bueno. A ver, Gustavo. Bueno, chicos, ahí tenemos una pregunta de eco. Es una pregunta de eco que tiene un fragmento justamente, ¿no? Efraín Enrique, después de un breve descanso, empieza su trabajo. Cada uno escoge una acera de la calle, ¿no? Recordemos que vivían en un corralón, en la avenida Lima. Los cubos de basura estaban alineados delante de las puertas. Ahí hay que vaciarlos íntegramente y luego comenzar la exploración, ¿no? Es lo que tienen que hacer ellos. Un cubo de basura es siempre una caja de sorpresas. Ahí encontraban de todo, ¿no? Un día Efraín encontró unos tirantes con los que fabricó una onda. Otra vez una pera casi buena que se devoró en el acto. O sea, estos chicos eran gallinazos prácticamente, ¿no? Porque estaban dentro del basural y ahí buscaban justamente lo que su abuelo Santos le obligaba, ¿no? Porque recordemos que el abuelo Santos tenía un sueño con Pascual, ¿no? Era prácticamente un sueño, una esperanza de progreso. Eso era Pascual para él. A ver si baja para ver un ratito. Si baja para ver las que nos pregunta. El fragmento relato corresponde al cuento. Ya, está clara la respuesta, ¿no, chicos? Ahí está clara la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Y solo para mencionar, mientras van dando la respuesta a los jóvenes, bueno, todos los que están viendo y colegas también viendo la transmisión. Sí, he visto. Mira, Alienación también es una obra de... Buenaza, Rey, espectacular. ¿No? Excelente. Muy buena. Hay una adaptación de esa obra a un ¿cómo se llaman estas películas breves? Que son cortas. ¿Corto relato? A un cortometraje. Cortometraje. Vos que pueden buscar en internet, y te recomiendo igual, Gustavo, busca Alienación, cortometraje, recién tiene 4 años, tendrá ese cortometraje. Es adaptado al contexto actual, muy bueno, excelente, en YouTube, se lo pueden analizar, excelente, eso me lo pasó Sebastián también, si no me equivoco. Muy bueno. Gracias. Sí. Luego dice El Caballero Carmelo, que bueno, sabemos que es de Valdelomar. Paco Yunque, ¿no? Narrativa de Vallejo. Eso lo escribió en España, cuando estaba en España. Que supuestamente era un cuento para niños, pero dijeron que era muy triste, lo censuraron. No, es un cuento muy fuerte, ¿no? Pero Los Cautivos, sí, no sé de quién es, ¿eh? ¿A qué lo dicen los chicos? ¿De quién son Los Cautivos? A ver, que nos comenten también ellos, a ver, Los Cautivos. Los Cautivos cuentan. Ah, de Ribeiro también dice que es. Ah, de Ribeiro, es un cuento no muy conocido, ¿no? No, a veces Los Cautivos es el quinto libro de cuento del escritor. Ah, ya, entonces por eso, ¿no?
Dice, fue publicado en el 72 como parte del segundo tomo de La Palabra del Mudo y nunca salió como libro individual. Vaya, ah, ahí está, por eso no lo conocemos. ¿No? Claro, pero o sea, es parte de, lo, de los... Claro, de, normalmente de los cuentos más, el cuento más comercial de Ribeiro, Lo que hizo sin pluma, ¿no? El cuento más comercial, o sea, que está sí, dentro de La Palabra del Mudo. Y también el otro que estás diciendo tú, Alineación. Bien, gente, pasamos a la que sigue. Cantamos, espérate, espérate. A ver, ya, y esta es la última pregunta de este material. Pregunta de 2018. Como dice el profesor Gustavo. Es reciente, es reciente. Nuevamente vienen este. Ah, pero esa pregunta ya la resolví ya, Gustavo. Sí, claro, pero hemos resolvido cuando era antigua, ahora estaba modificada, ¿no? No, no, me refiero a que yo la he resuelto al inicio de la transmisión. ¿Así se ha repetido? Sí. Pero a ya, ver, pues, a ver, la gente que recién se está sumando. A ver, aquí, chicos, los que se han sumado, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, no? Y con esto voy a, vamos a pasar a otra. El último me había gustado ya para también este, a las 11 cerramos. Claro, a las 11 cerramos. Que mañana quiera chambear. A ver, ¿puedes ir dando algunos datos ahí, Gustavo? Yo voy a buscar otro material para terminar. A ver, chicos. Como sabemos, justamente, los rasgos narrativos de Ribeiro, lo vemos muy claro. La primera dice, ¿no escribe las acciones y sus personajes como una búsqueda entusiasta? No. Esto es falso, ¿no? Él no. Normalmente sus personajes de él siempre tienen un destino triste, ¿no? Nefasto. ¿Ya? Manifiesta una actitud escéptica, claro, ¿no? De hecho, la respuesta es la B, ¿no? Es parecida justamente a la anterior, ¿ya? Entonces sabemos bien, siempre los rasgos del Ribeiro va a ser justamente eso, y recordemos que van a haber dos cosas muy importantes, la oficialidad versus la marginalidad. Siempre va a haber una oposición ahí. Oficialidad, marginalidad, también. Esos son entonces los rasgos más importantes dentro de la narrativa de Ribeiro. Bien, vamos a pasar a lo último. Serían 15 últimas preguntas. Y de tu tema favorito, Gustavo, que es este clasicismo griego. Bien ahí. Y con eso ya le damos por finalizado la transmisión de hoy. Y me estabas comentando que el día sábado. Sí, el día sábado, chicos, estoy con la Viz Milagros, 10:30 de la noche, a través por su canal Lenguaje Total. Estamos ahí trabajando lenguaje los dos. No se deben olvidar, Lenguaje Total, pueden buscarlo ahorita. En YouTube, canal de una colega docente, tiene bastante contenido informativo sobre lenguaje, literatura, el área de comunicación, entre otros, otra información que sube, ¿no? Y el profesor Gustavo también tiene una página en Facebook, El Melifluo. Sí, El Melifluo, así es. El Melifluo. Listo, Gustavo. 15 preguntas y con esto cerramos. Vamos a la 1. A ver, la Ilíada y la Odisea fueron compuestas para, esta pregunta, chicos, para aquellos que están, chicos que son de la prepolicial, que postulan justamente a lo que es el examen, entonces esta pregunta viene sí o sí, ¿eh? Entonces, ¿para qué fueron justamente compuestas? ¿Para lectores cultos, oyentes, pueblos guerreros, el pueblo? ¿Cuál sería la respuesta ahí? A ver, chicos, ¿qué responden ustedes? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su respuesta? A ver. Claro, normalmente, ¿para qué fueron? Fueron para oyentes, ¿no? Fueron para ser oídas. Claro, exactamente. Fueron para ser oídas. De hecho, no tuvo escrito, o sea, no fueron escritas, ¿no? La Ilíada y la Odisea, al que se le hace se le da la autoría. Están pidiendo el link del Lenguaje Total, no lo encuentran, dice. Y ahora lo voy a pasar. Ahí le va a pasar al profesor Pavel, para el día sábado, sí. Los esperamos. 10:30 de la noche, como si fuera 10:30 hasta las... Vamos a estar una hora y media trabajando dos puntos muy importantes, dos temas recurrentes, que son justamente la comunicación y las funciones del lenguaje, ¿no? Que eso San Marcos siempre te ataca con eso. Igual Villarreal también, ¿no? Villarreal también te ataca igual, siempre. Y los chicos, por ejemplo, también saludar a mis alumnos también que ingresaron a la Universidad Nacional José Fontino Sánchez Carrión, muy, muy, muy emocionado, el Círculo Fibonacci. Así que felicitaciones a los ingresantes. Ha estado muy interesante el examen, ¿ah? ¿Eh? Esa Universidad, Pavel, pregunta otros temas, pregúntale en lenguaje audiovisual.
Oye, pero sería bueno que tienes material para resolver. Sería bacán para resolver uno de estos días, ¿eh? Sí, sí, normal, yo tengo ahí. Ahí te paso para resolver. Porque son preguntas, ¿verdad? Te preguntan de, por ejemplo, aprendo en casa. Y de verdad son preguntas que normalmente no se enseña el lenguaje, ¿no? Normalmente para San Marcos. Bacán, bacán, buena voz, ¿no? Bien, pregunta 2. Aquiles, el Peli de Aquiles, retoma las armas para vengar a Patroclo. El dios que fabricó las nuevas armas fue... Retoma las armas, yo creo que retoma su armadura también, ¿no? Así es. Y se enfrenta pues a Héctor, a Héctor que había matado a Patroclo, pensando que era Aquiles en realidad. Bien, entonces aquí es el dios Vulcano, se lo conoce en latín para los romanos, pero en Grecia era Hefesto, ¿no? O Hefaistos, como también está acá. Entonces la 2 es Hefesto. A marcar. Me gusta la 3. Así es. Vale, la 3. Bueno. A ver, en Telemaquía, recordemos que la obra, la Odisea, está dividida en tres partes, ¿no? La Telemaquía, justamente, tenemos el regreso o retorno y la venganza. En la Telemaquía, el hijo de Odiseo viaja a Esparta y a Pilos. Indaga sobre el paradero de su padre ante los reyes. Recordemos que la obra comienza con un concilio de dioses en la cual Atenea toma la forma de mentor y es la que busca, ¿no?, a Telémaco para proponerle indagar sobre el paradero de su padre. Entonces te pregunta, ¿cuáles son los nombres de los reyes? Y esta pregunta ya ha venido, Pavel, en San Marcos, ¿no? Ha venido. Recuerdo del 2019, 2018, uno creo que vino esta pregunta. ¿A qué pueblo fueron, chicos? Esparta. ¿Quién es el rey de Esparta? ¿Y quién es el rey de Pilos? ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué dicen ahí los chicos? El rey de Esparta, recordemos, estaba casado con la más bella, ¿no? Con la más bella de todas las mujeres. Sí, pues. Bueno, entonces acá la clave es Menelao, rey de Esparta. Así es. Néstor, rey de Pilos, ¿no? Correcto. Menelao y Néstor. El rey de Micenas, que era Agamenón, al llegar nomás fue asesinado por su esposa, por Clitemnestra. Claro, y recuerda que justamente, chicos, que la hermana de París, Casandra, le dice a Agamenón, ¿no? No hay que ir a tu reino porque nos van a matar, pero él no le cree, ¿no? No le cree. Ella tenía esa maldición, pues, Gustavo. Claro, esa maldición que maldición. Ella podía ver lo que iba a pasar, pero nadie le creía. Nadie iba a poder creer, claro. Recordemos que cuando el caballo de Troya también entra a la ciudad, ella también le dice a su padre, nadie le cree. Nadie le cree realmente. Una maldición que le habían dado a Casandra. Bien, descarta la relación incorrecta, dice. O sea, ¿cuál es falso? A ver, Agamenón, soberbia, puede ser. Aquiles, valor e ímpetu, puede ser. Diomedes. No, pues Diomedes, cobardía, imposible, ¿no? Diomedes era el que hiere de lejos, ¿no? Uh-huh. Imposible, ¿no? ¿No? Claro, si Diomedes fue el que hirió a un dios, cobarde, no. Exacto. Bien, pasamos a las 5. Aquí dice la 5. ¿Qué dice la 5? Aquí dice la 5. Ok, chicos, un momento que al profesor Pavel se le ha colgado justamente el internet, cosas que pasan, que sabe muy bien que esto suele pasar siempre. Así que, chicos, estamos aquí pues justamente, ¿no?, trabajando algunas preguntas muy importantes. Estábamos hablando justamente de los temas de
correspondiente a la literatura griega, así que alguna pregunta que quieran hacer ustedes, estoy aquí dispuesto para responder sus dudas, sus interrogantes, porque creo que algunos están en academias y están viendo justamente siempre una academia prepolicial, una academia que postula siempre a San Marcos o igual a Villarreal. Normalmente siempre te preguntan sobre literatura griega. Sí, ya regresa, profesor Pavel, ya regresa. Son cosas que pasan, chicos. Entonces, estábamos diciendo justamente que nosotros, el clasicismo griego, es conocido como el primer movimiento de Occidente. Eso tenemos que saber, importante. Pero un dato también importante, que no solamente se llama clasicismo griego, también se llama clasicismo greco-romano. ¿Por qué? Porque recordemos justamente que el clasicismo greco-romano es porque cuando los griegos son derrotados por los romanos no pudieron superar su cultura. Y por eso, justamente, ellos tuvieron que imitar sus obras, sus dioses. Eso se llama clasicismo greco-romano. Ya viene el profesor Pavel, ya viene, así que tranquilos que ya vuelve. Se llama clasicismo greco-romano. Regresé. Ya volvió, profesor Pavel, está. Pues se me colgó la computadora, qué bueno. Ya, gente, estábamos en la Ilíada, en la Odisea, como dice el profesor Gustavo, en el clasicismo grecolatino, grecorromano, o el clasicismo griego, ¿cómo se le conoce? Pues, ¿no? Periodo clásico. Estoy abriendo el material. Un momentito, por favor. Disculpen cosas que pasan en los en vivo. Acá está. Ya, listo. Yo te lo comparto. Vamos a avanzar. A ver, como dijimos, hasta las 11. Creo que hasta la pregunta 10 llegamos, no me ha gustado. Ok, no hay problema. Acá le estoy. Sebastián nos falló bien. Pero bueno, ya tiene que reivindicarse. Ya, aquí está. Pregunta 6. A ver, acá lo comparto. Un momentito. No se desesperen. Ya estamos, ya. Ya gustadito. A ver, dice. Mira, ahí tenemos hasta la DEA. Ya. Ahora está vendiendo 5 alternativas a San Marcos, nada más. Sí, chicos, 5 alternativas nomás. O cuatro alternativas. Es como, prácticamente, creo que también ha venido en Villarreal igual, ¿eh? En el examen virtual también ha sido igual en Villarreal. Y Villarreal le ha bajado 50 preguntas. Listo. A ver, ¿qué dice lo siguiente? Marque la alternativa que completa adecuadamente el siguiente enunciado, dice. Sobre la Ilíada de Homero. Claro. Se trata de una obra épica, ¿ya? Cuya especie se denomina. Ay, ¿cómo se denomina la especie, chicos? De los héroes antiguos, de la edad antigua. Y luego dice, está compuesta por 24, ¿qué? Escritos en hexámetros. Bueno, entonces acá la clave es, se llaman epopeyas, y están escritos en 24 rapsodias o cantos, también se le llama así, ¿no? Sí, así es. Bien. Me ha gustado, la 7. A ver, chicos, la 7. En la Ilíada de Homero, el destino del hombre. Recordemos también dentro de la característica del clasicismo griego, no solamente está el destino, también está el fatalismo. El fatalismo también está. Claro. Entonces dice, en la Ilíada de Homero, el destino del hombre causa la destrucción de la ciudad de Troya, origina que estos luchen para poder revertirlo, es semejante al de los dioses del Olimpo, está sometido a la voluntad de los dioses. A ver, chicos, dijimos bien claro que todo estaba dicho, ¿eh? Ojo. Aquiles sabía que iba a morir joven y Héctor sabía que Troya iba a ser destruida. O sea, todo estaba dicho ya. Es más, Patroclo antes de morir le dice a Héctor, tú vas a morir por tal, ¿no? Le dice claro. Todo ya se sabía. A ver, entonces... Claro, la respuesta es dedo, está bien, claro, muy bien. Y está sometido claro. A la voluntad de los dioses. ¿Por qué? Por el fatalismo.
por el fatalismo. Y la predestinación, hay que olvidar esa palabrita, la predestinación. Todo está predestinado. El más claro ejemplo, pues, es la obra que justamente hace, el tema central es ese, ¿no? El destino. Claro. Edipo Rey, de Sófocles, el mejor de los trágicos. El mejor de los trágicos. A ver, marca la alternativa correcta referente a las Euménides, ¿no? De la última parte de la trilogía. La trilogía de Esquilo. Del gran Esquilo, ¿no? Llamada Agamenón, ¿no? La Orestiada. En tres partes, Agamenón, las Cuéforas y Euménides. Exacto. Aunque esta pregunta más viene en San Marcos, ¿no? No, en San Marcos no viene mucho, más viene, digo, en Villarreal o en otras universidades. San Marcos no pregunta mucho. Yo creo que una vez la puso, ¿eh? San Marcos la pone y la saca, pero puede venirte, así que marca la alternativa correcta entonces referente a las Euménides, parte de la tercera de Orestiada de Esquilo. A ver, chicos, ¿qué pasa ahí? Dice, las furias capturan a Orestes y le dan muerte, no lo matan, ¿no? A Orestes lo salva a Atenea y hace un juicio. El espíritu de Clitemnestra clama justicia y venganza, no. Las furias son convertidas en portadoras de libaciones. Apolo y Atenea juzgan a Orestes en la ciudad de Argos, ¿no? Apolo lo defiende, en realidad. Apolo lo defiende a su el abogado de Orestes. Eso es la clase sería la hacemos, ¿no? Claro. Claro, porque recordéis nosotros, chicos, primero también hay que saber que cada una de las partes también tiene nombres, ¿eh? Por ejemplo, Agamenón se le conoce como el asesinato, ¿no? Porque ahí justamente sucede el asesinato de Agamenón y Casandra, y en la otra dos se llama la venganza, porque recordemos que la hermana de Orestes, Electra, tenía una atracción prohibida por su padre, ¿no? No era atracción de hija, estaba atraída sexualmente por él como mujer. Entonces estaba celosa de su madre. Incita, como lo habían incitado Orestes y Apolo, entonces ella también incita a su hermano para poder vengarse. Vengarse justamente de su madre y de su amante, el tío Egistos. Y la otra parte se llama el juicio. Porque recordemos que se da en un lugar llamado el Aeropago, ¿no? O la colina de Hades. Ahí estaban los. Y ahí es justamente donde juzgan a Orestes. Y Atenea, luego después de haber logrado la liberación de Orestes, convierte a las furias en. Y las Euménides, ¿no? Y esa es justamente la respuesta a la serie. Exacto. Bien, vamos a pasar a la 9, la penúltima. Y dice lo siguiente. Selecciona la alternativa que completa el siguiente enunciado sobre la Odisea de Homero. A ver. El deseo constante del héroe por volver a Ítaca, en su reino, da cuenta de uno de los temas principales del texto. Correcto. En ese proceso de regreso... ¿Qué le sucede, no? O sea, en todo ese periplo, esa travesía que tiene que atravesar o tiene que sufrir o pasar Odiseo, también llamado Ulises, claro, ¿qué demuestra él en todo ese viaje? Con los cíclopes, los lotófagos, las sirenas, ¿no? Su descenso al Hades, etcétera, etcétera. ¿Qué sería entonces? Ah, chicos, ¿cuál sería? Por acá pone en casa. ¿El amor a la patria o la astucia? ¿Tú qué dices, Gustavo? A ver, vamos a leer la respuesta. A ver, voy a leerlo un ratito. Claro, en realidad, si estamos hablando que es un deseo de volver a la patria, de volver justamente a casa, él vuelve por dos cosas, ¿no? El amor a la familia y el amor a la patria. La astucia sería otra cosa. Tiene razón, claro, está bien. El amor a la patria, el héroe, ¿no? Él quería volver a Ítaca por dos cosas. Quería, recuerdan, padre, que le habían quitado su reino, ¿no? Habían unos usurpadores que estaban ahí, queriendo ser reyes. Entonces, él era él. Entonces, él tenía que volver a su reino, a poner orden. Por eso que siempre te preguntan, ¿no? ¿Qué simbolizan los pretendientes? Simbolizan la anarquía. Habían hecho un desorden, ¿no? Estaban haciendo desorden político. Claro. Anarquía. Querían estar a la fuerza, sí o sí, con Penélope. Y entonces él viene a poner orden. Muy bien, vamos a la número 9. A la número 10. Ya con esa terminamos, Gustavo. Ok. A ver, te la dejo ahí para que la puedas leer. A ver, chicos, ¿cuál de los siguientes eventos ocurre en la epopeya Odisea de Homero? Odiseo ingiere la flor de loto y naufraga en la isla de Ogigia. Penélope y Telémaco plantean acabar con los pretendientes. Poseidón hace que naufrague en el país de los cíclopes. Calixto, aconsejada por Atenea, deja de partir a Odiseo. Sabemos, chicos, la respuesta está clara, ¿no? La D es falsísima, ¿no?
Recordemos que Calisto, ella obedece a Zeus, porque ella estaba enamorada, encaprichada. Recordemos que ella le había prometido a Ulises, Odiseo, la inmortalidad. Y Odiseo la rechazó. Ahora, Poseidón hace que naufrague, sí, pero en el país de los feacios, no de los ciclones. Penélope y Telémaco plantean acabar con los pretendientes. Telémaco estaba buscando a su padre, ¿no? Y había dejado abandonada a su madre, ¿no? Imagínate. Creo que ahí actúa mal Telémaco, ¿no, Pavel? Abandonar a tu padre, ¿no? Le iban a matar a Telémaco, en realidad. Claro, pero él se va y le deja a su mamá solita, ¿no? Solamente con los sirvientes. Bien. Entonces, chicos, ¿cuál sería la respuesta ahí? A ver. Correcta. Claro, él ingiere la flor de loto, ¿no? Porque él llega justamente a Ojigia, no recordaba nada, ¿no? No le recordaba absolutamente nada, justamente. Nada de nada. Bien, por eso que Calisto se aprovecha, ¿no? Y lo seduce. Por eso que también hay un libro, Pavel, que habla justamente, creo que Herodoto, de que tuvo hijos con ella, ¿no? Dice que tuvo hijos con ella, ¿no? Es lo que se dice, pero no se le conoce más hijos a Ulises, ¿no? Aparte de... Bueno, eso sería pues la transmisión, Gustavo. Listo, chicos. Muchas gracias por habernos acompañado. Recordarte entonces que va a haber otras transmisiones también que vamos a hacer con el profesor Pavel. Un saludo a todos los chicos que se conectaron y recordarte, te espero el sábado, ya sabes. Estamos en Lenguaje Total con la profesora Milagros Alduviri desde Tacna. Ella trabaja para la Academia de la CEPU de la Universidad Jorge Basadre. Y el examen de la Universidad Jorge Basadre se parece mucho a la Universidad del Callao, se parece mucho a la Universidad de Villarreal, así que tiene muy parecido. Chicos, los esperamos entonces. No se van a olvidar, sábado, 10:30 p.m. Ahí vamos a estar conectados, Gustavo, apoyando ahora, en este caso, desde la tribuna. Bien, gente, hasta luego, cuídense. Un placer, como siempre, compartir estos conocimientos, ¿no? Informar un poco sobre el tema que nos apasiona, tanto el profesor Gustavo como a mí, que es la literatura nacional e internacional. Eso sería todo, nos vemos, gracias, hasta luego. Sí, chicos, nos vemos, cuídense, nos vemos.